This group of culinary students was amazing. They all made multiple dumplings. They all came out perfectly. And I think they're gonna go home with some knowledge about AHPI month, a lot of knowledge about cooking, and really it was just a way to build this community and get it closer together. As Frankenstein would say, good, dumpling good. The experience was really great. The dumplings was fun to make. Definitely gonna bring this home and try it for the family. I just thought it'd be fun to come out and meet other people in the community and learn how to do a new cooking skill. I learned how to make dumplings by pinching and folding and I can prepare them early and serve them for hors d'oeuvres or something. So I'm really excited about it. I think they turned out pretty good. I wouldn't be the man that I am today without the woman that she's been all of her life. She's always been there for me, single mom raising me up. I cannot say thank you enough. She was the one that always wanted me to go in public service, and so I'm here because of her. She is the best mom in the world. Serendipity is what happened when a stash of special edition artist cards designed by graffiti artist Gajin Fujita was discovered at the LA Public Library right when the artist was having a gallery show. Some lucky Angelenos were able to take home one of these special cards signed by Fujita himself. Back in 2019, the artist Gajin Fujita designed one of our special edition artist cards, and we just happened to find a stash recently, and it happened to coincide with him having a gallery show. And so we thought, why not have him sign our remaining stash and bring the good people of Venice some of these special edition cards. This is the last remaining stash of these cards. I believe we had 100,000 initially in 2019, and these are the last few dozen. I have done many signings of the cards, and today is also one of those events where I'll be signing off like 100 of those cards. I was honored and privileged. The Central Library had asked me if they can use one of my images on their limited edition art library card. But up until now, I thought they were all gone. We hope that the people who got these special edition signed cards today use their cards. And so whether that's using e-resources like Libby, Hoopla, Freegle, or checking out a flick on a Canopy, there's any number of wonderful things. And so we're really thankful that we found them at the right time that he was here at this gallery and we're able to bring the special event to the community. Our youth are our future, and everyone deserves a fair chance at a promising one. The California for All Youth Job Corps program was created to give young at-risk Angelenos a chance to train, access education resources, and get employment experience. It is now accepting applications from those wishing to benefit from all they have to offer. The California for All Youth Job Corps is a program for young people ages 18 to 30, particularly those who are not only low income, but also face multiple barriers, including being unemployed, homeless, at risk of becoming homeless, foster youth, and those who have been involved in the criminal justice system. The program is a partnership funded by the state of California to encourage their employment and education and training around areas that are very important to the community. The six areas where California for All Youth Corps participants focus on include education, childcare, housing, climate, food insecurity, and digital equity. The goal is that they will have gained invaluable experience
experience in the public sector, and access to education, employment pathways. Things I really love about this program, it's allowed me to get paid to do one of the things I love, which is play basketball and teach basketball, most importantly, to the youth of the community. I would definitely tell you to apply for the Angelina Corps program. It's a great opportunity to get paid while going to college. That really lets you focus on your work while still getting work experience. It is a two-year program, and we are in the first year of that program. And we look forward to future contracts that would allow us to continue the program. For more information and to apply, please go to hirelayouth.com. In this week's feature story, our own Maria Hall Brown sits down with civil rights icon Dolores Huerta. She candidly shares how she got started in civil rights and social activism, and how her experiences on the front line strengthen her willingness to empower others to fight for what is fair. Let's hear the story. Fearless, tireless, political activist, civil rights icon, I am truly honored to be joined today by Dolores Huerta. So nice to have you here. I cannot tell you how delighted it is that we are all thrilled you are here. Well, thank you for having me. You know, I realized that Los Angeles actually has a critical component to your work even to begin with. I mean, Fred Ross and the Chicano movement in Boyle Heights, how did that impact you and getting what you wanted to get across done started? Well, actually, meeting Fred Ross Sr. Changed my life. I was a school teacher, but after meeting Fred Ross Sr. and he showed me pictures of what they had done in Los Angeles back in the 50s, you know, bringing in street lights, sidewalks, gutters, clinics, you know, getting representation, electing the first Latino to the City Council of Los Angeles, Ed Roy Ball, who then became the first congressman that went to Washington, D.C. from the state of California. That changed my entire life. So I quit teaching and became an organizer, thanks to Fred Ross Sr. I know there were some critical things that happened when you came back to Los Angeles. Mm-hmm. I mean, you were achieving some great success. You were getting some really important things done. And you had made some very dear friends. You were with Robert F. Kennedy at the Ambassador Hotel on stage, and you had his support just moments before the tragedy of his murder. What did you say to yourself, and how did you rally from that to get moving forward? Senator Robert Kennedy was a person that really believed in helping the people that needed the help the most. We know that when we lost him, as Gloria Steinem said in the documentary Dolores, I never thought I would see that we would lose the future. Okay? Robert Kennedy was the future. But we know because of Robert Kennedy and people like him, like Dr. King and others, that they would have wanted us to continue organizing. And not, I know a lot of people became very cynical after Senator Kennedy was assassinated, but we know that our mission is to keep on organizing, keep on empowering people, knowing that we can build and create a society where we have social justice, and I would say economic justice also. It seems unfathomable that you have been able to do what you have been able to do. And when I said you were tireless and fearless, you are tireless and fearless. What do you think when you stop and look at what you've done? Well, we know we have a lot of people that we have to reach so that they can understand that they have the power to improve our society. And a lot of people don't realize that. And this is why our democracy is threatened right now. So my message as I go around speaking to everyone and the work that we're doing with my foundation in the five counties of the Central Valley, to say to people, no, you have the power and you are the only ones that can really improve all of these challenges that we have right now, that we can face the challenges. But people have to understand that, and of course it comes down to voting. And it comes down to getting good representation, people that will actually go use the power of their offices once they're elected to go out there and help people. My job as an organizer is to convince other people, again, that they have not only the power, but the responsibility to come into the movement. All of us working together, we can make a better world.
Attend the World Cinema Series presentation of Ip Man. Join career marine aquarium educators for the Salt Marsh Open House, or learn lay making in time for graduation season. All this up next on Things to Do. Los Angeles's Department of Cultural Affairs invites you to the World Cinema Series presentation of the 2008 biopic, Ip Man. In honor of Asian Pacific American Heritage Month, Ip Man tells the harrowing true tale of a martial arts grandmaster and one-time teacher of Bruce Lee. Set in 1930s China, the film chronicles how one town descends into chaos and struggles to survive. Don't miss Ip Man at the LA Central Library as part of the World Cinema Series, Friday, May 26th, starting at 1 p.m. The event is free and open to the public. Log on to culturela.org/event for more information. Join the Cabrillo Marine Aquarium educators to learn about the Salinas de San Pedro wetlands habitat at Cabrillo Beach. You'll be given binoculars and microscopes to observe live animals in their natural habitat. Visitors can view the birds of the marsh, learn about native plants, and observe the changes in the tides. Be there Saturday, May 27th at 2 p.m. The Salt Marsh Open House is free and open to all ages. Log on to CabrilloMarineAquarium.org for more information. Just in time for graduation season, the LA Public Library wants to teach you the art of lei making. Celebrate Asian American and Pacific Islanders Heritage Month by weaving the symbol of aloha. The lei custom was introduced to the Hawaiian Islands by early Polynesian voyagers who made the journey from Tahiti by canoe, then presented the lei as a gift to their hosts. You'll learn more about the lei's cultural and historical significance and sacred uses while weaving a ribbon lei to gift a graduate or loved one. Don't miss your chance to learn lei making May 27th, starting at 3 p.m. in the Studio City Library. Reservations are recommended. Log on to lapl.org/events for more information. And that's a look at some things to do. And that's it for this edition. I'm Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. A reminder that you can catch us online at lacityview.org, and we're also on Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more LA This Week.
Hola, buenos días. Bienvenidos al Concilio Municipal de Los Ángeles. Hoy es la fecha, miércoles, mayo 24, 2023. Le habla el presidente Corinne Price, presidente pro tem del Concilio. Bienvenidos. Hoy se tomará comentario público acá en persona, en la cámara y por teléfono. Por favor, señor secretario, llame la lista. Sí, señor presidente. Bloomfield, De León, Harris, Dawson, Hernández, Hutt, Lee, McCusker, Park, Price, Ramen, Rodríguez, Soto Martínez, Yaroslavsky. Son 10 miembros presentes en el coro, señor presidente. Bien, el primer asunto de negocios es de aprobar los minutos de mayo 23. Hernández propone y Hutt le apoya. Lo próximo, sí, recomendaciones de elogia para aprobar. Si Yaroslavsky le apoya a Hutt, la moción. Gracias, señor presidente. Los temas 1 y 2 se han notado para audiencias públicas. De 3 a 8 ya se han llevado a cabo en audiencias públicas. De 9 a 17 no se han llevado a cabo en audiencias públicas. Por favor, note que la resolución del presupuesto anual del año fiscal 23 a 24 se ha sometido para el artículo 17 y está en el expediente bajo el número 230600. El expediente se requiere 10 votos para consideración de cada tema. Bien, sin objeción, se tomarán estos temas en consideración. ¿Hay algún miembro que desea mencionar algún punto en especial antes de tomar voto? ¿Miembros? Bien, sí, no se ve ningún comentario en especial. Así que, señor secretario, vamos a tomar en estos temas que se han llamado en especial. Y estos son los temas que tenemos frente a nosotros. Los temas son de 3 hasta 8, señor presidente. Bien, ¿habrá algún comentario de algún consejero, algún miembro? Bien, se abre la lista, se cerrará la lista y se tabulan los votos. Son 10 sís. Pues la ordenanza de 6 y 7 se lleva a cabo miércoles 29 de mayo 2023 para su consideración otra vez con 12 miembros presentes. Bien, gracias. Miembros, tenemos dos presentaciones especiales hoy que queremos hacer antes de resumir la junta. Primero de todo es la semana de celebración anual de BLIC, distrito número 15 y distrito 11. Están muy emocionados en presentar la presentación de la semana BLIC. Es la consejera Park que tomará la palabra en el podio con el consejero McCusker. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, colegas. Tengo hoy el honor, distinto privilegio, como el consejero del Distrito 1-5, de darle la bienvenida a la Armada Naval, Armada de Marina y las Armadas Militares en el año 2023 acá al puerto de Los Ángeles, al Ejército de los Estados Unidos. Bienvenidos. Es un honor estar acá con mi colega, la consejera Park, y es un privilegio tener a toda la gente del Ejército presente con nosotros hoy. Cuando sea, aunque sea emergencia doméstica o desastre naval, global, todo el servicio militar está ahí para proveer esfuerzos humanitarios, relevar y apoyar y soportar. En todo el mundo, a toda la gente más vulnerable, le damos tanta gracia a esta gente por todo su trabajo que hacen para manteniendo el mundo seguro. Esta semana espera traer un cuarto de millón de visitantes al área de Los Ángeles, al muelle de Los Ángeles, y cientos de miembros de servicio acá presentes para explorar todo lo que tiene que ofrecer esta gran ciudad. Es el día más grande, memorial, evento para el sur de California. Es una semana que provee organizaciones de veteranos como la Legión Americana 6043 de Hollywood, 243 en Palisades, 621 en el buque Iowa, la red de veteranos, de acceso a veteranos, servicios a veteranos del condado de Los Ángeles, la flota naval y de mujeres navales en Los Ángeles, y todos los trabajadores veteranos en sus postes acá participarán. Eso es solo para nombrar unos cuantos que van a unirse a sus
servidores para asistir y darle servicio a todos los veteranos más vulnerables y todos estos programas que proveerá la ciudad y el condado de Los Ángeles apoyando a todos los veteranos militares. No puedo decirles qué tan crucial es. Tantos hombres y mujeres que hacen la transición fuera del servicio militar necesitan el apoyo que se les debe de dar aquí. Después de su gran sacrificio y lealtad, es nuestra parte que podemos hacer. En esta semana podemos construir relaciones entre la comunidad y veteranos y aumentar la educación de los problemas mentales y físicos que tienen estas personas cuando salen del servicio militar. Pero más que todo, primariamente, la semana de flota militar es una semana de celebración. Habrá música de la Fuerza Naval, Marina y más. También habrá una reacción de la Fuerza de Ejército. Es el ejército que son los campeones nacionales. Prepararán un área de territorio con un plato de tacos al costado. Y yo seré el juez para hacer cuando sirvan estos platillos. Siempre seleccionan al más gordito como juez. Pero gracias por tenernos aquí en frente del muelle, en el puerto. Esta semana no solo estaremos en el puerto, sino que estaremos también, más importantemente, hasta Venice, la playa de Venice. Así que me da tanto honor presentarle el micrófono a mi colega Tracy Park para dar sus comentarios acerca de la Semana Flota Naval. Bien, muchas gracias, consejero McCusker. Se siente. Muchas gracias a todos presentes esta mañana en uniforme. Acá su servicio, su compromiso a nuestra nación. No queda sin notarse. Quedamos inmensamente graciosos por su servicio, dedicación y su protección. Consejero McCusker, como su vecina costal, estoy acá llena de orgullo. San Pedro ha sido el lugar donde se celebra la Semana Flota, el evento memorial del sur de California más grande por tantos años. Pero hoy, esta primera vez, nos da tanta emoción que también Venice tomará el orgullo de tomar parte en esta gran celebración importante para la Fuerza del Ejército de los Estados Unidos. Sábado en Venice a las 8 a.m. le daremos honor, los honoraremos a todos los que han dado su vida por nuestra nación, presentando tantas banderitas en el cementerio nacional, expresando nuestro recordatorio, nuestra apreciación. Y habrá una banda en vivo en el Washington, el cuadrado Washington, de 4 a 6 p.m. Por favor, lleguen a la celebración recordatoria del ejército en Washington Square, el cuadrado Washington, en Santa Mónica. También quiero decir que el día fin de semana, día memorial, tiene significación tan personal para mí, porque yo soy hija orgullosa de un veterano. También yo tuve que sepultar a mi padre en el día memorial, en el 2005. Una coincidencia que ha solidificado mi historia personal hasta por este día de honor. Aunque mi padre no está más con nosotros, su voz todavía suena dentro de mí. Me dice que me pare por las cosas las que yo creo. No obstante que mi padre no se involucró en política, no tengo duda que estuviera tan orgulloso que hoy estoy acá parada dándoles su honor merecido por su servicio a todos ustedes hoy. Gracias al consejero McCusker por ayudarme en organizar este gran reconocimiento honorario a estos miembros de servicio al ejército. Por favor, vengan a visitar a Venice este fin de semana. Gracias. Gracias, consejera. Gracias. Tenemos algunas personas que van a hablar entre los huéspedes distinguidos. Van a hablar en esta orden. El admiral Brad Chadwick era un comandante cuando uno de mis sobrinos estaba en Nápoles. El admiral Michael Campbell y mi gran amigo, asombrable Jonathan Williams, presidente CEO del buque Iowa USS, y nuestro propio jefe Thomas Casey, de la policía del puerto de Los Ángeles, y el director de seguridad pública en el muelle. Por favor, pasen a hablar. Hola, buenos días. Yo soy Grammar Rad Chadwick, comandante de la Flota 9 Naval. Tengo el honor esta semana de guiarlos
en la Semana Naval. Tengo la buena fortuna también de haber presentado a la Semana Flota el año pasado. Así que me alienta tanto presentarme. Estoy tan excitado de presentarme esta semana. Los Ángeles ha hecho tanto para la Semana Flota desde el año pasado, este año. Estamos tan agitados por toda la colaboración que hemos recibido de todos en los puertos de Los Ángeles, la Policía de Los Ángeles, la Fundación de la Semana Flota de Los Ángeles, los buques guardas de la costa también tomarán parte. Hay tantos buques que tomarán parte como relación, asociación a nuestra Fuerza Naval. Nos da gran emoción. Otra vez, muchas gracias por tenernos acá en Los Ángeles. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Qué evento tan increíble. Yo soy Mike Campbell. Soy jefe del personal del Distrito 11 de la Costa, Guarda Costa, en el sur de California. Muchas gracias a todos por poner la alfombra roja, por traernos acá a este evento tan fantástico y honorar a todos los servicios en la Fuerza Naval. Como saben, la Fuerza Costal es una parte integral en la área marítima. Diariamente, la gente del Guarda Costal está fuera protegiendo a nuestros ciudadanos, nuestro medio ambiente, asegurándose de la prosperidad y poder hacer el cambio internacional que llevamos a cabo en este puerto de Los Ángeles. Todas sus familias viven también en estas comunidades, son parte de sus constituyentes y sus comunidades. Gracias por darnos la bienvenida. Y es cierto que somos una parte muy crítica. Yo soy parte de un equipo muy crítico en la ciudad de Los Ángeles. Esperamos continuar esta asociación por varios años por venir. De parte de Rano Sumimoto, el comandante del Distrito 11, le doy muchas gracias. Nos da tanto honor estar presentes acá hoy. Gracias, buenos días. Me da tanta emoción volver al Ayuntamiento de Los Ángeles. Vine acá hace unas cuantas semanas, pero ahora volvemos por la Semana Flota. Gracias a la consejera McCusker, consejero Park, por su apoyo grande esta semana, por traer a las tropas marinos y la flota naval acá al distrito. Más del tiempo de fiesta, la semana de Fleet, como han mencionado ya, hay como 250 mil participantes en todos Los Ángeles que participan en tantos diferentes eventos durante estos 7 días en tantos de sus distritos. Estos eventos no solo se tratan de diversión y conciertos y bandas y música, sino que es de construir resiliencia para la comunidad, proyectos para los encargados de servicio. Ahora que hablamos hoy mismo en Los Ángeles, hay un proyecto para Hábitat de Humanidad y están poniendo banderas en cementerio, planean esfuerzos en responder a desastres, educación escolar, alcanzar al aliar a los veteranos, conciertos y eventos, tanto más. Es un evento dinámico que cruza puentes y demuestra que estos hombres y mujeres maravillosos son iguales que nosotros. Son hombres, madres, padres, mujeres, madres, hermanas, hermanos, son americanos reales que se han parado para servir nuestro país y le queremos hacer este homenaje porque apreciamos tanto lo que han hecho. No sería posible sin cientos de planeadoras y voluntarios que ayudan a apoyar este evento, a hacerlo posible, tal como numerosos angelinos en toda la área de la ciudad, en toda esta región. Es asombroso ver que la Semana de Flota Naval de Los Ángeles llega hasta Brea, el Condado Naranja. Tenemos una gran activación en Brea el viernes que lleva también el nombre Monacro de Los Ángeles. Así que es asombrante. Traemos a todo departamento municipal involucrado. Apreciamos realmente el apoyo de la ciudad de Los Ángeles que ha sido desde el 2016 para el servicio militar y servicios navales, particularmente el apoyo de la alcaldesa, señora Paz, de su oficina, del Distrito de Planeación, del Puerto de Los Ángeles, el consejero, los amigos queridos, la policía del puerto y toda la policía municipal, héroes, todo su personal esta semana van a ayudar a mantener el ambiente tan seguro ahí en el área del muelle, del puerto. Gracias por todo el apoyo que nos dan a la Semana de Los Ángeles Flota Naval. Gracias. Ahora, consejero McCusker, aficionadamente al Distrito 15. Gracias para el Distrito 15.
por el Distrito 15 habernos tenido hoy presentes. Yo soy Tom, que usted del Puerto de Los Ángeles, de la Policía del Puerto de Los Ángeles, gracias a Edward Chadwick, Edward Campbell, particularmente al Capitán Shemple, que ayer los miembros del grupo, todos los marinos, muchas gracias. Un aspecto importante de la Semana Flota es que trae 10,000 personas al Puerto de Los Ángeles, generaciones actuales, anteriores y en el futuro, marinos, personas del Ejército, Armada de los Estados Unidos, toda junta. Es una oportunidad de que todos los jóvenes vean todas las oportunidades en servicio, no solo en la servicio militar, sino que en servicios públicos de seguridad en Los Ángeles, California. Una de la importancia de la Semana Flota, desde que vino a Los Ángeles en el 2017, se reconoce como un ejercicio DISCA, apoyo de servicio para defensa de autoridades civiles. Esos son ejercicios que ocurren durante varios días, permitiéndolos trabajar con socios federales regularmente, tener esta relación y un reporte en el evento de que llegue a haber un evento en el futuro, algún evento predecible, como hecho por hombres terroristas o por clima, cualquier tipo de evento de emergencia. Estos eventos son tan importantes. Si recuerda, durante la pandemia de COVID, la Armada de los Estados Unidos deploró un buque de la Fuerza Naval para ayudar a tantos miles porque había tanta tensión sobre los hospitales locales. Y eso nació de esta asociación por la Semana de Flota Naval de los Estados Unidos. Le damos bienvenida a los miembros y a Carol Parks del Departamento de Planeación, la Ciudad de Los Ángeles, a Brian Williams, diputado alcalde de Seguridad Pública en la Ciudad de Los Ángeles. Gracias a la alcaldesa Bass también. Gracias, consejeros. Sí, sí, muchas gracias. La señora alcaldesa ha apoyado tanto. También gracias a Brian Williams, alcalde y diputado, por haber hecho todos los recursos posibles para asegurar este evento. Estaremos en el Distrito 15, claro, en el área de San Pedro, dando la bienvenida. Mañana a la tarde tenemos la recepción también en Wilmington. Es un evento mayor en la Mansión Manning, viernes en la noche. Pero todos los eventos, incluyendo el sábado en Venice, van a la semana losangelesflota.com, lafleet.com. Gracias a los directores, todos los que han ayudado a traer todo este evento junto. Y feliz Semana de Flota Naval a todos. Le pido a mi colega y concilio y los admirales que por favor pasen adelante para hacer la presentación de un gran certificado muy bello de parte de toda la ciudad de Los Ángeles y el concilio de Los Ángeles. Les felicitamos por otro año increíble y una gran Semana Flota aquí en Los Ángeles. Y alzaremos la barra, otra vez la barra. Muchas gracias. Sí, tenemos acá un par de miembros que van a hablar en la lista de presentaciones. Consejera Rodríguez. Sí, un momento para que se tome la foto. Sí, muchas gracias, señor McCusker. Señor Park, consejera Park. A todos los hombres y mujeres en servicio, nuestras fuerzas navales y nuestro ejército, gracias por su servicio increíble. Como hija de un marino, tuve la oportunidad el año pasado de ver todos los esfuerzos que han hecho entre seguridad pública, todas las metas de seguridad pública del Departamento de Bomberos, Emergencia, EMT, el Departamento Policiaco, y cómo trabajan todos en colaboración, juntos. Es una oportunidad muy bella de ver todas las asociaciones que crean los silos de gobierno americano. Es una buena oportunidad de practicar muy bien en un evento de una emergencia, por Dios, que requiere que todos vengamos y nos unamos en un tiempo muy difícil y crítico. Pero pues este día memorial será un día muy importante de recordar tanto sacrificio que han hecho como una ciudad, combatiendo gente indigente, sin vivienda directamente. Hemos visto a tanta gente, tantos miembros que han sido en servicio militar, que han estado en servicio militar y han tenido descarga militar honorable en nuestras calles. Así que esta semana abriré yo específicamente una facilidad para gente, veteranos que se encuentran sin vivienda. Es un gran desafío para esta ciudad. Continuaremos combatándolos. Pero gracias a ustedes por tanto servicio dedicado que hacen ustedes y sus familias, protegiendo
este país en su servicio a la gente de las Marinas, Semper Fi, Semper Fi. Qué bueno que llegarán hasta Venice. Ya sé que el área del Valle de San Fernando queda tan lejos. He hecho yo el viaje hasta San Pedro tantas veces, pero quisiera invertirlo y que también lleguen a participar al Valle de San Fernando. Tenemos una gran historia, tradición tan enriquecida, tanta gente que han servido en mi comunidad en servicio militar. Tengo también yo amigos, familiares que han servido a nuestro país ahí. Así que amaríamos, nos encantaría tenerlos. Hasta quisiera yo tener el equipo de la banda de la Fuerza Militar Marina. Creo que es una de las mejores bandas del mundo, pero pues ojalá pudiéramos colaborar algo para el año próximo que visiten. Y gracias a usted, Jonathan, por todo su trabajo que ha hecho para asegurarse que pase esto tan fácilmente. Es la salsa secreta usted para hacer esta semana flota naval en Los Ángeles. Y la gente siempre dice que son de Los Ángeles, aunque son de diferentes partes del mundo, siempre mencionan que son de Los Ángeles por una muy buena razón. Refleja a todos los individuos, la policía del puerto, la fuerza naval, fuerza costal, todos los que ayudan a hacer todo lo posible. Gracias a todos los en servicio por esta gran semana flota y por apoyar en su servicio a todos los que hacen este servicio. Deserven, merecen más reconocimiento que se les ha dado hasta ahora. Muchas gracias. Sí, señora, muchas gracias. Y nosotros acá queremos decirles que estamos muy orgullosos de ustedes y en este tiempo nos alienta tanto celebrar, no solo en el área del puerto, del muelle, en toda la ciudad, acá en Los Ángeles. Me encanta que la celebración llegará hasta Venice, desde San Pedro, este año. Muchas gracias en especial a los voceros que han venido a hacer sus presentaciones, una gran contribución maravillosa que han hecho, no solo durante esta semana flota, durante todo el año y siempre. Mantengan este gran trabajo activo. Gracias. Será una presentación muy especial que dará el consejero Lee de la Semana de Trabajo Pública. Colegas, esta semana la ciudad de Los Ángeles se une a otras ciudades en toda la nación celebrando la Semana de Trabajo Público Nacional. Empezó este domingo, continuará hasta el sábado. Se lleva a cabo en mayo anualmente la Semana de Trabajo Público, que se instituyó desde 1960 como una campaña institucional pública para llamar importancia al trabajo público en la vida diaria de la gente. En trabajo público nos da nuestra oportunidad de reconocer a miles de personas, hombres y mujeres en Norteamérica, que mantienen y proveen la infraestructura y todos los servicios que se reconocen colectivamente como trabajo público. Esta semana, el tema de conectar todo el mundo a través de trabajo público revela lo que acontece trabajo público diariamente en todas partes. Como el presidente del Comité aquí de Trabajo Público, le reconozco su trabajo tan importante que hacen en 24, 7, 365 días al año, tantos servicios de los que meritamos y confiamos que ocurran diariamente, lo que mantienen estos profesionales de servicio público y tantas veces van sin reconocimiento para el público general. Así que esta semana queremos tomar un momento para reconocer, por cierto, a los 6,000 y más empleados que han trabajado con residentes acá y hacen tanto trabajo importante mientras se mantienen atrás de las escenas. El trabajo público ha estado aquí en la ciudad de Los Ángeles desde 1906. Desde entonces se ha involucrado a un departamento multidimensional que toma en cuenta tanto trabajo y responsabilidad increíble. Hoy están acá, obviamente, los miembros de trabajo público de nuestra comisión, la Oficina de Comisión Laboral de
todas las oficinas y departamentos observando este acontecimiento tan importante. Gracias a todos por estar presentes acá. Y a todos, aunque hoy lo celebramos en sus esfuerzos, están trabajando en todos Los Ángeles, toda la ciudad, manteniendo a la ciudad progresando. Gracias. Y que sepan todos que hablo yo de parte de todos los consejeros del Ayuntamiento de Los Ángeles para decirles que los apreciamos tanto. Le doy la bienvenida a Eric García, que dé sus comentarios de parte de su departamento y su gran trabajo que han hecho. Gracias. Buenos días, miembros del Concilio Honorables. Gracias, consejero Lee, por este reconocimiento tan especial. Es un honor estar acá parada frente a todos los hombres y mujeres, hablando de parte del Departamento de Trabajadores. Somos 6,000 y más, sirviendo a la nación. No es un trabajo fácil, pero lo hacemos con orgullo, amor y mucha pasión y determinación. Queremos asegurarnos de mejorarle la calidad de vida a todos los angelinos. Lo hacemos esto cuando hay lluvia, tormenta, desastre. Cuando hay sol, siempre todos nuestros amigos, el comisionado, vicepresidente Villegas, el comisionado Reyes presente, comisionado Vahid Constant, presidente Pro Tem Davis, el director de la oficina de trabajo público, John Reamer. No quería olvidarme ningún nombre. Quiero hacerlo todo breve y rápido para volver a nuestro trabajo. Y el Departamento de Contratos y Administración, John Reamer, Servicio Nacional Affairs, Sanitación, Potter, Departamento de Ingeniería, Alfred, y Luces Públicas, Miguel. Todos están acá presentes, sé que andan en algún lado. También les recordamos que tenemos 10 oficinas acá de comités que hacen trabajo muy crítico. La Oficina de Beatificación, Embellecimiento Comunitario, Paul Roach, está presente acá. El Departamento de Jefe de Bosques, Rachel Mallerich, la encargada del Departamento de Bosques. Eva Betar, Oficina de Petróleo, Eric Apleiter, todos los otros administradores, incluyendo Miguel de la Peña, director de contabilidad, todas estas personas que son grandes líderes y directores de trabajo público. Atrás de ellos tenemos a 6,000 hombres y mujeres que se dedican todos los días a tener seguro que sus oficinas acá se sirvan muy bien y que toda la ciudad se sirva bien y progrese. Gracias a todos por estar presentes y reconocer nuestro gran trabajo. Esta semana tuvimos un calendario de actividades tan lleno, subrayando todo lo que hacemos. Reconocemos al consejero Lee en Chatsworth. Tuvimos a PPI, la comunidad de patrimonio, en el pueblo de Thai, filipino, pequeño Tokio, pueblo de Corea y pequeño Bangladesh. Hacemos tantas cosas entre estas. En el trabajo público, esta es solamente la cima. A todos los trabajadores públicos y otras ciudades, incluyendo trabajo público de Los Ángeles, gracias por ser aliados, ser amigos y hacer trabajo público en toda la nación posible, en un aspecto tan importante de la vida diaria. Le digo a todos que están acá presentes hoy, feliz semana de trabajo público nacional. A todos es un honor ser presidenta del trabajo público, de la Junta de Trabajo Público. Le entrego la palabra al director John Reamer, que diga unas cuantas palabras. Hola, buenos días. Consejeros honorables, es tan difícil seguir lo que ha dicho esta gran presidenta nuestra, pero de parte de todo el departamento público, si hable, hablo yo de parte de todos, porque es un gran departamento tan robusto. No encuentro que es coincidencia que honoramos a todos los hombres y mujeres en la Semana Naval, asegurándonos de proteger nuestras fronteras, que estemos seguros, protejan el área naval, marítima. También nosotros, de oficinas públicas, nos aseguramos que esté protegido la ciudad. Todos podemos asociarnos y juntarnos a apreciar todo lo que ha pasado. Apreciamos nuestro papel en esta ciudad. Y reconocemos que es una gran sociedad respondiendo a oportunidades que tienen todos los expertos aquí, asegurándonos de mantener las luces, tener un buen medio ambiente seguro, las calles limpias, patrulladas, que no impida nada a la vida cómoda, feliz de la gente, moviendo basura. Todos estos proyectos
se diseña muy bien, se inspeccionan muy bien. También los hombres y mujeres que hacen contrato con la municipalidad son muy bien tratados, nos apoyan tanto. Gracias, apreciamos esto, porque por lo que hacen por nosotros y su confianza que nos empeñan, reconocemos que es nuestra responsabilidad hacer lo mismo para ustedes. Así que hoy estamos acá con orgullo y felicidad. Gracias por esta oportunidad de reconocernos en el día de la Semana de Trabajo Público Nacional. Gracias por la oportunidad de servirles a los constituyentes, visitantes y toda la gente de esta gran ciudad de Los Ángeles. Y a la señora alcalde y a todos los consejeros, gracias también, los apreciamos a ustedes. Bien, colegas, así como ha dicho el señor Reamer, nos hacen llamadas acá en nuestras oficinas, por estas calles donde anda toda la gente, las aceras donde caminan, todos los árboles que proveen sombra, todo el medio ambiente y todos los problemas que tenemos que tratar. La basura que reconocemos que tenemos que recoger cada semana para mantener Los Ángeles limpio. Todo el trabajo que tenemos presente, es mi honor reconocerlos por tanto trabajo que hacen colectivamente como el Departamento de Trabajo Público. Gracias de parte de la Ciudad de Los Ángeles y el Concilio Municipal. Gracias. Esta vez lo escribimos correctamente. Le presentamos hoy este certificado conmemorando de parte del municipio de la Ciudad de Los Ángeles. Gracias. Consejera Rodríguez, sí, brevemente, antes de que se vayan, saben que tienen un lugar muy especial en mi corazón. El Comité de Trabajo Público es un mejor tiempo que he tenido yo trabajando con el servicio municipal, trabajando con tantos hombres y mujeres maravillosos, asegurándose que la infraestructura continúe fluyente y que mantengamos lo que hacemos todo. Para ser honesto, es trabajo difícil, lo tenemos que mantener haciendo. Así que gracias por el trabajo que han hecho. Están acá arriba y representan a todos sus trabajadores, individuos que trabajan sin cansancio, más con menos. Durante todo el periodo de la pandemia, los recursos se han continuado disminuyendo, pero gracias a todos por lo que representan, desde las oficinas desde arriba hasta los trabajadores de abajo. Es increíble todo lo que hacen. Son el pan de todo lo que hacemos en esta ciudad. Pan y mantequilla. Rico Mike Davis. Mucha gente no sabe que Michael Rico Davis, yo tuve el privilegio de servir con él. Michael Rico Davis, no sé si va a ser una de las personas que ha servido más tiempo como comisionado de servicio público en esta oficina. Y así que con la combinación de nuestros comisionados y el personal con señoría del Departamento de Trabajo Público, tenemos acá mucha historia increíble, liderazgo increíble y mucho trabajo hecho. Es importante una ciudad tan grande como Los Ángeles tener este tipo de talento presente. Gracias y feliz Semana de Trabajo Público a todos. Y otra vez es un trabajo muy único el papel que toma trabajo desde sanitación, ingeniería, servicios, carreteras, administración de contratos. Todo el trabajo que hacen se aprecia mucho. Es tan profundo. Gracias, consejera Lee, por presentarnos y reconocer el trabajo tan especial durante la Semana de Trabajo Público. Y se aprecia tanto su servicio continuo y dedicación que han hecho con esta oficina, dando su mejor trabajo posible. Y felicitaciones. Gracias. Bien, miembros, ahora pues seguiremos con comentario público. Sí, señor abogado municipal. Tendrá la dirección para el comentario público que dar. Señor secretario,
Sí, gracias, señor presidente. Como se indica en la agenda, los miembros del público que desean presentar su comentario público pueden llamar al número 669-254-5252, usar el número de identificación de junta 160-535-8466, presionar el signo de número, vuelven a presionar el signo de número cuando soliciten su identificación de participante. Cuando se admita a la junta, presione asterisco 9 para solicitar hablar. Cuando sea su turno de hablar, una voz automática de Zoom le pedirá que presione asterisco 6 para quitar el silencio. Se repite, llame 669-254-5252. Use identificación de junta 160-535-8466. Presione signo de número. Vuelve a presionar signo de número cuando solicite identificación de participante. Cuando se admita a la junta, presione asterisco 9 para solicitar hablar. Y cuando sea su turno, la voz automática le pedirá que presione asterisco 6 para quitar el silencio. Gracias, secretario. Señor licenciado, ¿puede por favor explicarle las reglas a las personas que llamen para hablar? Sí, gracias, señor presidente. A los miembros del público que llamen, cuando sea su turno de hablar, por favor hablen acerca de cada tema en la agenda al que desean hablar. Tienen un minuto por cada tema al que deseen hablar, 3 minutos en total, y un minuto para comentario general, si desea. Hable acerca de los temas. Antes de empezar a hablar de su comentario general, le diremos cuando se venza su tiempo. Cuando hablen de los temas de la agenda, tienen que hablar del tema. Nuestra meta es de que hablen la mayoría de personas posible. Si no hablan acerca del tema, o no se nota que hablan acerca del tema, les daremos una advertencia breve, yo o el presidente, y si no inmediatamente empiezan a hablar claramente del tema, o se desvían del tema, van a anular el resto de su tiempo para hablar y seguiremos con el próximo vocero. Por ahora, los temas abiertos para comentario público son el tema 1, 2 y 9 hasta 17. A los miembros del público que hablen, cuando ya sea su turno de hablar, una voz automática de Zoom le pedirá que presione asterisco 6 para quitar el silencio, el mudo. Si no lo hacen, el concilio aquí le volverá a decir, le leerán sus últimos 4 números, y si no quita el silencio inmediatamente cuando le avisen, anulará su tiempo y seguirá hablando el próximo vocero. Finalmente, si también escuchan la Junta de Concilio en su computadora, Canal 35, en YouTube u otro dispositivo, por favor bájenle el volumen a estos dispositivos cuando sea su turno de hablar, porque entre el atraso y la transmisión de la junta en vivo puede causar gran confusión si continúa solo escuchando en los dispositivos. Así que mantenga un oído al teléfono esperando su turno de hablar para que escuche cuando se le avise. Gracias. Bien, así que ahora se tomará comentario público aquí en la Cámara de Concilio. Puede por favor alistarse, acercarse por el costado al podio. Arnold Sachs, Daryl Hinden, Arnold Harlan, Dr. D., Jefferson Acevedo, John Parker y Maddie Escondido, señor G y señora Lewis. Pues, por favor, si pasan por el costado y se acercan al podio, gracias. Hola, buenos días, vocero. ¿Puede por favor recordarnos su nombre bajo el que se alistó y los temas de los que va a hablar? Si yo soy Daryl Hinden, hablo del tema 17 y voy a dar mi comentario público. Sí, señor, tiene 2 minutos. Gracias. Hola, buenos días, concilio. Hoy le di aquí al sargento un paquete de documentos de nuestras solicitaciones, peticiones que le hacemos a la alcaldesa Karen Bass acerca de los fondos de Adentro Seguro, Inside Safe. Sabemos que somos la única agencia certificada por el Estado de California de Servicios para Veteranos, fundado por la minoría. Yo soy veterano, anteriormente sin vivienda, soy el director ejecutivo. Y tienen en su mano acá petición para que aloquen fondos para estos veteranos del departamento que tienen adentro seguros. No se menciona y no se mencionan los veteranos para recibir el cuidado, para mantener viviendas y obtener viviendas. Y he querido coordinar con Los Ángeles de que nos dé control del sitio completo. Sé que en el concilio acaban de aprobar el presupuesto. Pedimos que acá el consejero del concilio apoye los servicios a veteranos sociales, a veteranos, proveyendo fondos para viviendas de interim para estos veteranos. Estamos cruzando la calle
al Distrito 9. Y en octubre se aprobaron $475,000 para HotPix, que queda cruzando la calle de nuestra facilidad. Solamente se lo dieron por 6 meses, pero nosotros hemos estado sirviendo esta población tan sensible de veteranos desde el año 2019. Pedimos que acá se fijen en el departamento de este paquete. Tenemos presupuestos listos, preparados, si desean hablarnos. Tenemos estos presupuestos preparados. Queremos participar en este programa Inside Safe con la población de veteranos que está tan desventajada extremadamente en la ciudad de Los Ángeles. Gracias, señor. Próximo vocero. Por favor. Hola, buenos días, señor. ¿Puede recordarnos, por favor, el nombre bajo el que se alistó y los temas que va a mencionar? Sí, hola, buenos días. Pues me alisté yo para varios temas acá. Un segundo. Pues mi nombre es Arnold Sachs. Deseo hablar de los temas número 1, 8 y los otros temas que puedo mencionar en la agenda. Gracias. Pero 8 no está abierto actualmente para comentario público. Si desea hablar de sus otros temas en comentario general público. ¿No está abierto 6 tampoco? No. Son los temas 1, 2 y 9 hasta 17 abiertos para sus comentarios públicos. Sí, 9, 17. Pues el artículo 1 se refiere a un reporte de SEQUA de 1970. Ahora estamos en 2023. Ya son 53 años. ¿Cuándo van a renovar las leyes de SEQUA? ¿Cuándo se va a involucrar el Estado? Recuerdo que tenía que construir un estadio ahí por el centro de Staples. Y el dueño del centro de Staples o esta propiedad tenía que ser AOG. Terminó ser un fraude por esta otra compañía, Los Ángeles Arena. No sé de quién era esa compañía, pero AIG era responsable por traer este reporte de SEQUA aquí. Trajeron un reporte de 10,000 páginas, SEQUA. ¿Por qué esta compañía privada es la que tiene que hacer el reporte? ¿Y por qué nunca construyeron ese estadio? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué chingados? ¿Nadie pregunta? Terrible. Señor Price, ¿por qué no hace nada de los dos edificios cruzando al área del Staples, Centro Staples? Ese es su distrito. ¿Ya han estado bajo construcción por más de 8 años y no han terminado? Es un agujero de mierda. Es un baño, un inodoro. Una jungla ahí. ¿No es su distrito? ¿No le importa? Número 6, a ver. No. ¿Qué? 10. Que se refieren a fondos. Que no entiendo yo por qué los consejeros de distrito reciben fondos AB-1290, o las oficinas de concilio reciben fondos AB-1290, pero no está disponible para la comunidad, para el Distrito de Mejoramiento de Negocios, en todo el centro de Los Ángeles. Es una mierda, las calles ahí, hasta acá al lado izquierdo, hasta el sur de nosotros, y para hasta Alameda, allá, donde queda el área más pobre, Skid Row. Es todo un inodoro. Ahí dejan toda su basura y a nadie le importa una mierda. ¿Por qué no le importa a nadie? ¿No tienen el mejor plan disponible? ¿No alistaron 15,000 personas de Los Ángeles para ayudar? Hasta gente que dicen que no quería pagar. Se deshicieron del acta asequiable. ¿Cómo se deshicieron de esta orden presidencial que firmó Barack Obama en el 2009? ¿Qué chingados pasó con todo eso? ¿No les importa? Todo depende de cuánto les importa de asegurar a la gente de bajos ingresos. Pues guárdense su dinero, métanselo el culo. ¿Cómo practican acá distancia social? ¿Qué carajo ha pasado? ¿Han privatizado toda la ciudad? Eso es lo que está pasando. Empezó cuando dijeron que la ciudad estaba bancarrota desde el 2008. Y ahora esto es lo nuevo normal. ¿Dónde está el impuesto de MRT? ¿Qué pasó? Gracias. ¿Puede hacer su comentario general? Sí, comentario general.
Número 6. Se refiere a ordenancia de ganancias mínimas en la ciudad. Habla de $30 por persona, señor Price. ¿De dónde carajo van a obtener los próximos $13 que le tienen que dar? Y ese contrato, 8, de 6-1-18 hasta 5-31-23, esa es la semana próxima. Están agregando otros $160,000 en una semana. ¿Para qué carajo quieren esto? ¿Quién se fija en estos contratos? El abogado de la ciudad, el abogado municipal en esta oficina, ¿no se fijan? ¿Quién pone atención? Tiene que fijarse en estos detalles y publicarlos. Si es un trato tan grande, el presupuesto de la ciudad son 13 billones. Y el presupuesto del condado son 44 billones. O sea que tienen aquí 57 billones. Pero igual, tienen cientos de personas durmiendo en la calle, en la estación. Se trata de autoridad, de construcción. Han jodido todo el sistema. Gracias, señor. Próximo vocero. Hola, buenos días. Vocero, ¿puede recordarnos su nombre bajo el que se alistó y lo que va a mencionar, por favor? Sí. Es un comentario general. Perdón, tuve un derrame cerebral, se me hace la comunicación un poco difícil, pero sí es un comentario general. Me llamo John Parker. Sí, señor, tiene un minuto para hablar. Sí, soy John Parker, coordinador del Centro Harriet Tubman. Tuve un embolio hace unas cuantas semanas y requerí cirugía. Y mi vida fue amenazada por el cuidado HMO. Tomó más de un mes para hacer una cita con un neurólogo y un cardiólogo. Acá los afroamericanos tienen un nivel más alto de muerte por enfermedad al corazón. En todo el cuidado de los Estados Unidos tuvimos una junta de los delegados de la misión cubana y la alcaldesa, vicealcaldesa de Karen Bass, tuvo una junta con estos mismos delegados y querían hacerle prioridad porque son las personas más oprimidas en su constituyencia y pedimos tratamiento y cuidado médico, salud inmediatamente. Por favor, únanse a todas las personas y pidan que Cuba se quite de la lista de terroristas para que Cuba presente cuidado médico. Y únanse a la Alianza Negra para Paz, Unión del Barrio, LSCC, Código Rosado, que quiere que pase esta resolución, estas resoluciones que yo he declarado, y cientos de ciudades que ya han pasado esto y les han asistido a tantos anteriormente. Gracias, señor. Próximo vocero, por favor. Perdón, yo soy Maggie Vescaseno. Vengo a dar un comentario general. Yo estoy con... Sí, soy con Mujeres en Desafío. Vengo del Distrito 8. Tiene un minuto por cada tema y su comentario general. Y la resolución que pasaron con el comentario de John completo se le distribuyó a todos. Piden que quiten a Cuba de la lista de terroristas que pone el Estado, que alcen el bloqueo para que el Concilio pase esta resolución, porque el presidente Obama ya quitó a Cuba de la lista de terroristas, pero la administración de Trump puso a Cuba en esta lista. Desafortunadamente, el presidente Biden continúa su póliza, pero hoy le pedimos que se unan a otros que le pidan al presidente Biden que quiten a Cuba de la lista de terroristas alistada de parte del Estado. Le quiero leer algo de la resolución que distribuimos, que Los Ángeles se beneficiaría de los intercambios económicos y de salud de cuidado médico por la falta de cuidado que tienen las comunidades negras y de color, especialmente por enfermedades coronarias del corazón americano. Gracias, señora. El próximo vocero. Sí, buenos días, consejeros del concilio. Sí, buenos días, vocero. ¿Puede recordarnos, por favor, su nombre bajo el que se alistó y los temas que va a mencionar? Sí, mi nombre es Jeffrey Sansevedo. Vengo a dar un comentario general. Sí, gracias, señor. Tiene un minuto. Bien. Pues
miembros del concilio. Es acá importante que nos unamos con otras ciudades como San Francisco, Baltimore, en la nación, tantas otras ciudades mayores como Oakland, y obtengan esto. Pidan que Cuba se saque de la lista de terroristas alistados por el Estado. Gente como yo tengo tanta dificultad obteniendo cuidado de salud médico en esta ciudad, y acá nos podemos beneficiar de la ayuda que presenta Cuba. Tanta gente en el área de Sur y Centroamérica y África también, que ha desarrollado gran medicina para batallar a COVID, diabetes, tantas diferentes medicinas socialísticas. Han desarrollado doctores, enfermeras, medicinas en estos lugares. Han llegado a asistir a comunidades. Tenemos una crisis de salud en Los Ángeles. Por favor, únanse a los legisladores y saquen a Cuba de la lista de terroristas alistados por el Estado. Gracias, señor. Próximo vocero. Sí, buenos días. Mi nombre es Scott Sheffer. Tengo un comentario público general que dar. Pues estamos acá hoy proponiéndole al presidente del Concilio Krikorian la propuesta. Es una resolución de la oficina municipal que le pida al presidente Biden que quite a Cuba de la lista de terroristas alistados según la lista del Estado. Según el presidente Obama, había empezado a hacer tanto trabajo para abrir a Cuba, comunicaciones a Cuba, y los habían quitado de la lista de comunicaciones terroristas. Pero yo creo que fue una acción tan tirana, tan racial, del presidente Trump, que los volvió a agregar a la lista. Después de 60 años, un embargo de intercambio de los Estados Unidos contra Cuba, y los ponen en la lista de terroristas, los pone a este problema, los aumenta. Aumenta el problema. Las personas que han visitado dicen que Cuba ni siquiera puede obtener la aspirina que se necesita. Quiero que Los Ángeles se una a tantas otras ciudades en los Estados Unidos que hablan en contra a tener a Cuba en la lista de terroristas y que terminen el embargo. Muchas gracias, señor. Próximo vocero. Bueno, debo de decirles que me alisté para hablar de algo. A ver, 10, 11, 12, 17 y un comentario general que dar. Pues, al asunto 10, son fondos para programas de barrios locales en el distrito CD15. ¿Qué son los programas locales? No dice en la moción lo que son y a qué vecindad van, a qué vecindario. Sería bueno especificar qué programas son los que hablan. Pero bueno, sigo pues con el tema 11. Y ahí en el tema 11 hablan de una bandera en la calle de la ciudad, siglo, century. A ver, no es eso. Es, sí, 11. La bandera de la ciudad, century city. La Cámara de Comercio de Los Ángeles. Parece que se debe de poner esos fondos en otro lado. Ahora no pueden estar gastando en eso. El asunto 12. Alumbrar el ayuntamiento por reconocimiento de salud mental. Sí, debo de notar. Todos tienen que estar bien enterados de cómo la municipalidad ha tratado tan mal a la gente que está con estas crisis de salud mental. Solo mandan a los policías. Le disparan a la gente cuando tienen una crisis mental, como con Takar Smith y tantos, Keenan Anderson. Tantas personas que tienen crisis de salud mental, y así responde la ciudad. Así que no les importa realmente la gente con crisis de salud mental. Me parece hipocrítico de la ciudad que quieren alumbrar el ayuntamiento y están haciendo tantas cosas detrimentales, matando a gente con problemas en crisis mental. Y ahora alumbran al ayuntamiento. Y eso realmente no hace nada. Es un desperdicio de dinero. Les quiero decir ahora mismo. El asunto 17, aprobar finalmente el presupuesto. Este presupuesto es terrible. Chingue su presupuesto, es todo. No debería de darle tanto dinero a la policía. Ya le dijeron
que tienen que quitarle fondos y abolecer a la policía. Es un presupuesto de la gente, no es presupuesto municipal. Es un presupuesto peligroso que está para dañar a la gente, especialmente gente de color. No queremos estos presupuestos así, que se chingue el presupuesto. Voten no de una vez. Quiero seguir con mi comentario público general. Mi comentario general es, qué vergüenza me dan todos ustedes. Han votado entregarle este perro robot a la policía de Los Ángeles ayer. Me asombra tanto, especialmente, que en este voto dejaron que Kevin de León cambie el resultado. ¿Cómo pueden permitir a un racista reconocido como racista en sus comentarios que ha hecho, cambie un voto para poner esta tecnología racista en esta ciudad tan necesitada? ¡Qué vergüenza! Sabíamos todos que iba a pasar. Les advertimos. ¿Y qué hacen ustedes? Ni quiebran el coro, no se preocupan, no hacen nada por esto. No sé si pueden escuchar en ISIS y Marquise, porque se fueron a Austria en lugar de estar acá votando contra el perro robot. Se me hace que estar acá es más importante para ustedes. Gracias, señor vocero. Próximo vocero, por favor. Hola, señora. Buenos días. ¿Puede recordarnos su nombre bajo el que se alistó y los temas que va a mencionar? Si soy doctor al tema 17 y un comentario público. Sí, al tema 17. Es un presupuesto muy vergonzoso. Tanto dinero que le dan a la policía. Este departamento de Los Ángeles es el más que asesina más gente en todo el país. Soto Martínez, usted vio ayer, este jefe diputado despreciable le mintió, justo a su cara le mintió, y usted muy bien lo puso bajo la luz, lo alumbró, y se ve que estos policías mienten. Cualquier restricción que le pongan y le pidan que haga, es absolutamente claro para mí que ellos van a hacer lo que quieren con esto y con cualquier otra situación. Han quebrado sus promesas, su capacitación, todas las promesas a la comunidad que le han hecho en todos lados. Ya no más policías. Y es mi comentario público ahora. Bueno, gracias a las 4 personas que acá votaron contra el policía robot. Se aprecia, la gente del pueblo lo aprecia. Pero acá nadie apoya estos perros robots de la policía. Nadie los quiere. Igual así. El Concilio Municipal. Quieren poner estas armas peligrosas en las manos de la policía de Los Ángeles. Es una desgracia. En adición, todo lo que han puesto en el presupuesto, adentro seguros. ¿Sabe lo que le llama la gente del programa? Le dicen adentro pasando hambre. No están seguros. No pueden ahí obtener comida. Punto. ¿Qué van a hacer? Tienen que tener cuidado con cada dólar que le dan a este programa adentro seguro, porque no están tratando a la gente bien. Y Kevin de León, que se vaya. No pertenece aquí. No representa a la ciudad. Ojalá no. Tal vez alguna de estas personas en esta cámara lo apoyan, pero no. Gracias. Bien, próxima vocera, esa señora Lewis. Paul Eisner. Stacy Bollinger. Y Stacy Taylor. Buenos días, vocero. ¿Puede recordarnos su nombre, de lo que se alistó y lo que va a mencionar? Sí, yo soy Donald Harlan. Vengo a hablar de los temas de la agenda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Comentario general. Señor, los únicos temas disponibles para hablar en su comentario son 1, 2 y de 9 hasta 17. Pues tiene 4 minutos para hablar. Bueno, quiero decirle, pues de alguna manera encontraron forma de hacer a los policías y los perros robots racistas. No sé cómo hicieron que un robot sea racista, es ridículo. Pues
En el asunto 8, los desagües o alcantarillas no necesitan derecho para instalar. Alcantarillas no tienen que vaciar una calle para instalar esto. No le pertenece a a Los Ángeles las calles. No pueden estar regalando cosas. El asunto de la agenda 1, no. Lo mismo con nosotros, temas de la agenda de vías, derecho de vía, vaciando las calles. Por ejemplo, número 9, no tiene que vaciar la calle para construir una alcantarilla o limpiar una acera. ¿Qué están tratando de hacer? Es tan tonto. Y las pensiones de bomberos y policías para gente incapacitada. Pues recomiendo que mejor tengan sus propios fondos de retiro, que los escondan de la ciudad, que tengan su propio grupo, sus propios fondos de retiro, o que una compañía les haga su fondo de retiro, pero yo no quiero pagarle los retiros de la ciudad de Los Ángeles, los trabajadores municipales, o la policía, porque ustedes no tienen control sobre los obreros y están haciendo estos tratos para sus mejorías. Tienen hasta algunos trabajadores como esclavos. Tienen contratos que duran décadas después de que ya terminaron de trabajar. Quieren darles más dinero o quieren atacar a familias para sacar dinero para estos contratos de obreros. Recomiendo, si es un trabajador real de la ciudad, tiene pensión y beneficios de incapacidad de la ciudad, manténganse aparte del dinero municipal. Deben de tener este trabajo, este negocio aparte. Y 11, aniversario 60 de Ciudad Century. Ciudad Century, siglo, no ha estado ahí 60 años. Esto es falso. No ha estado ahí tanto tiempo. Número 13, 101 Consolación Boulevard, Las Estrellas. Esta no es su propiedad, es mi propiedad. Estos edificios tienen que demolerlos. No se los den a nadie, son mi propiedad. Están desarrollando ahí legalmente desde el comienzo. Alguien llegó de la municipalidad ahí a Boulevard Constelación. Y vamos a hacer este lugar mierda. Y terminan por jodernos. Eso es lo que pasó ahí. Y si se ven fotos en el internet tratando de arreglar eso el gobierno. Sí, gracias. ¿Tiene comentario general, público? Sí, número 16. Al puerto de Los Ángeles y el señor Dawson. ¿Por qué está tratando de...? ¿Por qué no se fija en mis propiedades de Wilmington? Yo también soy dueño del puerto de Los Ángeles. Tengo tantas propiedades en Wilmington. Pregúntele a la gente a la que le pertenece la propiedad. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Acá la alcaldesa. ¿Qué está haciendo? ¿Tratando de robar el oro? Cosa tras cosa. ¿Qué cosa ridícula? No. 14. El proyecto de Broadway. Deben de dejar de tomar propiedades. No al 14, no al 15. Sus edificios, su laboratorio de diseño. No tienen que estar desarrollando edificios aquí. Esta no es su propiedad. 17. Su presupuesto del licenciado municipal y el jefe analista legislativo. Ninguna persona tiene certificación o autoridad de dar notas de impuestos. Nadie. Gracias, señor. Próximo vocero. Hola. Presidente honorable y miembros del Concilio Municipal, pedí algo yo. Acá que se le pueda presentar a los miembros del consejeros. Quedan en cuanto al tema de la Plaza Barrington. Si puede recordarme su nombre, si soy Paul Eisner, soy residente de esta Plaza Barringer. Quiero señalarle particularmente, primero, que necesitan ahí varios años, $300 millones para poner el sistema de rociadores. Es lo que presentan los diarios de Los Ángeles, es parte de los documentos. También está la carta de comisión de bomberos que demuestra un número sustancialmente menor. Secundariamente, no es necesario sacar a todos los residentes y echarlos por instalar esto. Es un proceso de 4 niveles. El primer paso son los tanques
y pipas que van abajo del edificio, tal vez están en estacionamiento. Y el nivel 2 son las pipas que van hasta arriba por cada piso. Paso 3, las pipas que van por todos los pasillos y no requieren desplazar a la gente. Hasta el nivel 4, que meten las pipas con rociadores a cada unidad individual. Puede salir unos cuantos días la gente, pero hay 80 unidades vacantes que no han restaurado, así que pueden hasta meter estos residentes ahí temporalmente, y el resultado será que no van a desahuciar a ninguno si hacen este proceso. Muchas gracias por escuchar. Gracias, señor. El próximo vocero, o vocera, que va a hablar. Buenos días. Recuérdenos, por favor, su nombre bajo el que se alistó y los temas de los que va a hablar. Sí, yo soy la señora Lewis, de Comentario General. Decirle gracias a todos los que no votaron por este perro robot. Muchas gracias por su voto, porque es algo súper racista. Solamente lo van a usar para oprimir a la gente de color. Ya verán. Y KDL, por favor, váyase de aquí. Me parte el corazón que usted votó sí por este perro. Oh, mi Dios. ¿Cómo puede hacer? Quiero redirigir mi vida a que usted nunca tenga oficina pública en este país. Pero gracias a la gente que no votó por el perro robot. KDL es un diablo racista. Quiero mostrarle todo mi dolor, resentimiento y mi odio. Y se lo enviaré por un canal a usted. Quiero dedicar toda mi vida a funciones políticas. Voy a llegar a gritarle, a escupirle en su cara y sus lentes. Lo odio, lo odio, lo odio. Gracias. Al próximo vocero, por favor. Buenos días. Sí, nos recuerda, por favor, su nombre, bajo el que se listó y los temas. Sí, es Stacy Segarra Bollinger. Quiero hablar de los temas 11, 12, 17 y mi comentario público general. Sí, señora, gracias. Tiene 3 minutos por cada tema y 1 minuto para comentario general. Muy bien. El asunto 11, me refiero, que son unas banderas que van a colgar en la calle, en la ciudad Century. Jugar, comer, comprar, es lo que piden. Es un grito de gentrificación. Que vengan a comer, a visitar, a comprar. Van a estos barrios tan gentrificados. Desplazan a las familias y gente trabajadora. Mayoría son minorías por estos edificios de uso mixto. Restaurantes donde gente como yo no puede pagar para ir a comer ahí. Boutiques, diseñadoras. Quieren que jueguen, vayan a comer y comprar. Pero gracias a Dios no dicen vivan acá, porque aquí nadie puede afrontar vivir en estos lugares. Es una gran pena. Es un remordimiento. La celebración de eventos, fondos para reconocimiento de salud mental. Es una broma. ¿Quieren alumbrar el ayuntamiento $400 para que sepamos que hay gente con salud mental? Problemas de salud mental. Toda la gente que viene a estas juntas sabe que aquí está el problema de salud mental. Me ven a mí y a la gente loca. Así que sí, estamos muy enterados de salud mental. No creo que se tiene que gastar más dinero, $400 en el ayuntamiento. Siempre llega esta loca Stacy a cantarnos. Ya sabemos qué problemas mentales, pero ¿por qué no hacemos algo para resolver el problema en lugar de alumbrar el edificio en $400? Es tan estúpido. No estoy nada feliz con ustedes por lo que han hecho ayer. Y este 17, la última fase del presupuesto, estoy tan desalentada. Me siento tan mal porque ha votado mi distrito sí. Para la policía, sobre todo, sobre educación, sobre vivienda, sobre sostenibilidad. Lo ponen encima de todo. Si vemos las estadísticas, vemos nosotros cómo se roban las ganancias, los sueldos, cómo evaden los impuestos. Tantos problemas más que hay. Que un robo chico o tantos pequeños problemas como los estúpidos convertidores, catalizadores. ¿Por qué no se fijan
en la gente a las que le roban estos catalizadores, cómo les arruinan todo el día porque no pueden usar su carro, porque en lugar de eso se fijan en las cosas, no toman responsabilidad. Nosotros pagamos seguro cada mes. Siempre usamos el seguro de carro, pero cuando lo usamos el seguro, me cobran sobre mi premio. Básicamente, por ese daño, tengo que yo pagar que un par de mil dólares más cada año para poder estar legalmente en la carretera, porque necesito estar en la carretera. Son las prioridades obvias. Tienen que fijarse en eso mejor, especialmente en el Distrito Cuarto. Tienen que hacer mucho mejor. Bien, su comentario público, por favor. Si tengo que reiterarle el paso más importante que han hecho de facilitarle el proceso de que resigne del concilio Kevin de León, que renuncie Kevin de León, queremos que se vaya y queremos que dé su renuncia ahora. Y Paul Kerkorian, por favor, haga más. Denos esta renuncia que pedimos. Ya dejen de reconocerlo a Kevin. Paul, le estoy hablando, le estoy cantando, por favor. ¿Puede mirarme? Qué pena. ¿Cuánto le pagan cada año? Ni siquiera puede mirarme cuando hablo. Ni Pusker me mira. Tracy tampoco me mira. Por lo menos Nithia me está mirando. Gracias por reconocerme. Se aprecia. Mónica no me reconoce. Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿No me mira Katie? Que se chingue Paul, que se chingue Kevin y me voy. Gracias, señora. Próximo vocero. Vocera. Acá en la cámara será la última y procederemos con las llamadas por teléfono. Hola, buenos días, señores. Voy a hablar yo acerca del tema número 17 y hacer un comentario general público. Bien, recuérdenos, por favor, su nombre bajo el que se alistó. Tiene un minuto por cada tema y un minuto para comentario general. Sí, absolutamente. Soy Stephanie Taylor. Trabajo con Servicios de Veteranos Sociales. Mi colega les ha presentado acá unos documentos para viviendas interín en ciertos distritos y los planes que tenemos. Con esto, estamos dispuestos a trabajar con otras organizaciones, especialmente si nos dan el control de este sitio. Nos permite tener más servicios para ellos en ese sitio, trabajando con otras organizaciones que ya ha trabajado POA, Armada de Salvación. También estamos dispuestos a tomar toda su población, sus trabajadores ahí también. Tenemos un arrendamiento a 5 años en esta propiedad que nos los da el dueño para proveer los servicios necesarios para la población de veteranos, pero no excluye la población general. Así que con esto, ojalá podamos compartir servicios y fondos para el programa Adentro Seguros y por nuestra certificación estatal. Nos puede alocar más dinero en la ciudad de Los Ángeles porque somos la única agencia certificada por el Estado pública sin bien lucro, agencia de servicio a veteranos público. Ahora mi comentario general al Distrito 15, señor McCusker. Su equipo es muy grande y realmente los aprecio. Gracias a Jorge que nos ayudó y nos apoyó en este trabajo tan difícil. Ojalá podamos obtener a veteranos sin vivienda, con o sin niños, incluyendo la comunidad trans, género, conseguirles un lugar seguro a todos, como la única en la ciudad empujando por esto. Gracias, consejera Rodríguez. Ojalá podamos trabajar con ustedes y sus veteranos como proveedora certificada en este estado. Quiero concluir que hay tantos fondos que han alocado para veteranos sin vivienda que no se los pueden dar a ciertas organizaciones o agendas y servicios sociales para veteranos. Es una agencia que pueden confiar fuera del nivel del estado para todos los veteranos de los Estados Unidos. Muchas gracias. Sí, gracias, señora. Y ahora seguiremos pues con comentario público por teléfono y así se concluirán los comentarios públicos acá en la Cámara de Concilio. Primera persona por teléfono llamando, ¿a qué tema se desea referir? Es el crítico de comida, el cabroncito, todos los temas y un minuto para comentario público. Sí, señor, tiene pues 3 minutos y un comentario público, un minuto. Bien, estamos apoyando la semana de flota naval. Bueno, llegue a hablar del tema. Bueno, es que están gastando tanto dinero en mierdas.
Sí, ya sé, pero ¿cómo saben? Ayer, como parte del proceso del presupuesto en la agenda, aprobaron este perro, Spot. Uf, uf, pip, pip. Y Spot va a salir a encontrar todo el crimen. Uf, uf. Se mete a los proyectos. Uf, uf. Y ahí Tracy Park va a usarlo para meterlo a campamentos de gente sin vivienda. Va a ir a guiarlos a todos de ahí. Es un chiste esto. Sí, es un plan de 19 puntos de limpiar a Venice y proveer un parque privado. Sí, pero bueno, ojalá el mes que viene tendremos vacaciones. Sí, las vacaciones, muy importante. Ahorita Marquise anda en una vacación tan importante. Van a una misión a Europa. Les van a enseñar allá cómo joder a todas las ciudades de Europa, cómo han jodido a Los Ángeles. Le daremos un abrazo. Gracias a Marquise por su dedicación a este gran servicio. Ay, un aplauso. Qué bien, cabrito. También ahorita que no está Ulises y Marquise, claro que va a hacer lo que él quiere de León. Se va a poner a jugar. Va a mover todos los millones de dólares todo el fin de semana. Así cuando vuelvan de vacaciones, se dé 14, va a tener como 34 millones. Le robó todos los fondos a ellos de su presupuesto. Y el coronel de León, vamos a darle un aplauso por su servicio. Y ahora mi periodo de comentario general, cuando estén listos. Están listos, humanos. ¿Escucha a alguien? ¿Algún humano no escucha? Pues si no escuchan, voy a empezar a cantarles canciones de los 70s. Si no escuchan. Bueno, quiero honorar. Sí, vocero. ¿Quiere hablar de su comentario general o puede identificarnos el tema que está hablando? Sí, el comentario general, pues mi periodo de comentario. Cuando esté listo, humano. Tengo mi minuto. Sí, pues le hacemos honor a los veteranos del concilio, a la privada Park. Vamos a darle un aplauso. Al coronel Price le damos también un aplauso. Claro, al teniente coronel de León también un aplauso. Que no se les olvide al comandante McCusker y la flota 17. ¿Y los otros? Los otros se han desviado. Son traidores, que se chinguen todos. Y es correcto porque la ciudad de Los Ángeles parece un inodoro. El servicio público para Boulevard Van Nuys no ha habido. Así que hoy no le pida a nadie al público. Pídale al Comité de Trabajo Público, a John Wayne, que limpie ahí todas las áreas de Los Ángeles de Sepúlveda. Gracias, vocero. El próximo vocero en la línea. ¿A qué tema se desea referir? Es el vocero con los últimos cuatro números, 1881. Por favor, presione asterisco 6 para quitar el silencio. Sí, pues hola. Gracias por tomar mi llamada. Sí. Ayer me negaron, pero hoy gracias por tomar mi llamada. Sí, hola. Sí, señor. ¿A qué tema se va a referir? Sí, a todos los temas y un comentario público, por favor, también. Sí, gracias. Pues tiene 3 minutos para hablar de sus temas y 1 minuto para dar su comentario general. Sí, maravilloso. Sí. Empezando con el tema 12, el mes de salud mental. Sí, quiero darle gracias a todos los que han estado ahí, los servicios militares que han servido a este país y sus familias, todos los soldados que sufren de los temas por salud mental, esos problemas creo que tienen que tratarse primero, antes de todo, y a todos los veteranos que están sin vivienda fuera, en la calle, tienen que ayudarles. Si sirven al país, deben de reconocerles. Este mes de salud mental es muy importante. También, pues, los inmigrantes que han servido y batallado por este país, especialmente los que ha mencionado del Valle del Nordeste.
también tienen que reconocerlos en la Semana de Salud Mental. Y ahí también en el concilio necesitan un poco de ayuda por la salud mental que tienen. Ojalá todos tengamos salud. No tengan vergüenza de pedir ayuda. Ahora, comentario público. ¿Sí? ¿Mi comentario público? Sí, comentario público. Sí, señor. Proceda. Está hablando de su comentario. Sí, gracias, señor. Primero, a ver, este no es un perro, es una chita. No es un perro, es un chita. Quiero ser honesto porque algún día lo van a usar contra ustedes. Y pues estoy yo contra el odio de la señora DeMont y la señora Camille. No podemos permitir tanto odio y daño. Lo que le han dicho al señor Pavo es increíble. Aunque yo no lo respeto tanto, pero quiero decir que es una vergüenza. Están mintiendo tanto de los policías ahí. Yo mismo quiero someterlas a agencias que hacen detección de mentiras. Aunque no las permiten en la corte, yo le puedo presentar este caso contra ella. Quiero que tome un examen de detección de mentiras. Le doy hasta $10,000 y puede pasar este examen de detección de mentiras. Pero sí se tiene que hacer porque llegan ahí al ayuntamiento y no podemos aguantarlas. Es incorrecto. Tenemos que traer dignidad a la ciudad. Gracias, señor. El próximo vocero. Gracias. El próximo vocero. ¿A qué tema se desea referir en la línea? Hola. Sí, señora. Identifique, por favor, su nombre. Recuérdenos su nombre bajo el que se alistó y el tema del que va a hablar. Sí, no me alisté bajo nombre, pero estoy en Hollywood. Solo estoy llamando para... ¿Sí me escucha? Sí, escucho. Gracias. Y pues quería darle gracias al Concilio Municipal por los pasos que toman para seguridad pública. A mí me da miedo ir hasta allá por todo lo que ha pasado. Han estado apuñalando, tiroteando en Hollywood, en el Distrito 13, y no le importan las violencias ahí. Que los niños lleguen a la escuela seguros. No les importa que hay problemas con psicóticos. Hay gente en la calle con martillos y herramientas que persiguen a la gente. ¿Qué clase de ciudad quieren? Si tienen problemas con la policía y seguridad pública, deben de ir a hacer algo. Dejen de votar contra los pasos para proteger a la gente de la ciudad. Es increíble. Viven en otro planeta si no entienden lo que pasa. Gracias. El próximo vocero o vocera en la línea, ¿a qué tema se desea referir? Es el vocero con los últimos 4 dígitos, 2988. Si presiona asterisco 6 para quitar el silencio, por favor. Sí, vocero. Es su última oportunidad. 2988. Presione asterisco 6 para quitar el silencio. Si no, continuaremos. Bueno, el próximo vocero en la línea. ¿A qué tema desea referirse? Es el vocero con los últimos 4-3-6-8-6. Presione asterisco 6 para quitar el silencio, por favor. Sí, es la última llamada. 3-6-8-6, los últimos 4. Presione asterisco 6. Si quiero hablar yo de un comentario público general. Bueno, gracias. Tiene un minuto. Bien, quería yo darle gracias, pues, al concilio por ser tan cobardes. Quiero que sepan. Gracias, porque ustedes no hacen nada. Son... A veces tienen oportunidades de hacer algo bueno para la ciudad de Los Ángeles, hacer algo para la gente que desesperadamente necesita sus servicios. Y han probado que no sirven para nada. Gracias a Paul, que le recuerda a la gente que son tan corruptos. Y gracias a la gente que sabe que no pueden basar ninguna confianza. Gracias, Rodríguez, por continuar la legacía de Nuri Martínez. Gracias a Tracy Park por ser la que siempre ha sido. Paul Blumenfield, gracias por ser un contador vacío. No hace nada más que gastar el dinero de todos y apresurar los negocios. O sea, se fijan en dinero, no sorprende. Hugo, por amor de Dios, no van a ayudarle a la gente. Son tantos tan diabólicos. No lo van a ayudar. Hágalo mejor la próxima vez. Esperamos. Gracias.
Próximo vocero en la línea, ¿a qué tema se desea referir? Sí, es el vocero con los últimos cuatro dígitos, 2931. Puede presionar asterisco 6. Sí, a todos los temas disponibles y un comentario general público. Sí, gracias, señora. Tiene 3 minutos por cada tema y 1 minuto para su comentario general. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. All right. Good afternoon, all Los Angeles. Good afternoon. Well, it makes me so sad that all these people before us that are educated but are uneducated. Keep receiving money. They get on their fine cars and they go to their fine homes. Y no nos escuchan. It's so sad. I want to know how much you spend on your food, how much of that budget you're spending on your food. Because so many of you are getting so fat, you're not going to fit in your chairs anymore. It's so sad that Ms. Hernandez is drinking the Kool-Aid that everybody's drinking. Just because she dyes her head blonde, you're putting up with her like you're putting up with Mr. Kevin De Leon. He's shameless. And the gentleman is shameless. It's so sad that you brought. So sad that you brought this dog. You're bringing him to Boyle Heights. You know, the other day, I don't know, in Boyle Heights. There was this one guy, I don't know what he did, but there was 20 or 30 cops, police in cars. And I don't even know what he did. Sí, señora. Parece que es comentario público general. Quiere continuar con su comentario general. Yes, please. Yes. We have allied with other parties, and we speak of what's good for the whole community, not just for one. But as you see, you're filling your pockets. It's very sad. In the end, the people will have the power, you'll see. All the meek people that come before you and speak before you, you don't even pay attention to them. It's an abusive relationship. You're abusive, and you think that our victims are crazy. You're abusing all the citizens in Los Angeles because you don't pay any attention to us. So I want to know how much you're spending on all that food that you're swallowing there all day, sitting there. I want to know who's serving you or what catering truck is serving you, because it's too much. How much do the paper pushers make in the budget? I want to know how much all these uneducated people. Gracias, señora. Próxima vocera en la línea. ¿A qué tema se desea referir? Hola, si quisiera hablar de mi comentario público general. Sí, tiene un minuto. Sí, mi nombre es Gil Roth. Yo soy administradora en el Valle de San Fernando, rescatando. Les quiero notificar
K151-01C3 en la misión que está ahí sin un contrato firmado. Es algo que ha pagado la proposición S y no creo que está correcto. Los refugios de la ciudad tienen perros que se han hasta doblado las jaulas. Hay una facilidad vacía que tiene que estar la facilidad de Los Ángeles. Servicios de animales de Los Ángeles son tan corruptos. Desde quiero que la alcaldesa Bass y ustedes vayan y se fijen. Han mencionado esto en los fondos de Los Ángeles. Hemos llamado a la comisión, pero no nos ponen atención. Las juntas de la comisión son tan corruptas. Y estos son impuestos que hasta nosotros mismos hemos pagado. Creo realmente que deben de ir a vigilar. Todos los miembros del concilio deben de fijarse en este albergue, refugio de animales. Gracias. El próximo vocero, ¿a qué tema se desea referir? El vocero con los últimos 43340. Si quiero hacer mi comentario público, bien, tiene un minuto. Okay. Pues deseo yo empezar hablando de la cita que ponen afuera del edificio del concilio. La cuota dice, si la gente no puede atender a las cosas en su propia puerta, no podrán gobernarse. Y yo he estado sin vivienda los últimos 2 años y medio y hago todo en mi poder para asegurarme de arreglar mi situación, situarme y estabilizarme. Pero, pues, hay tanta crisis continua que su propio establecimiento ha creado. Pues no he podido yo encargarme de mis problemas a mi propia puerta. Este establecimiento hace imposible a que los constituyentes puedan ayudarse. Proveen soluciones falsas a la gente. Reclaman que están trabajando en eso para ayudar a la próxima persona en la línea. Por favor, ¿a qué tema se desea referir? Pues solo comentario público hoy. Bien, señor, tiene un minuto. Gracias. Wow. Presidente Pro Tem Price tiene copia. Compró un café de 7.11. Gana más de 100 mil al año, pero solo gasta nuestro dinero de impuestos en eso. No compra Starbucks. ¡Qué legacía! ¡Qué interesante! ¡Wow! También es interesante que no toman a todas las personas que llaman para hacer comentario público. ¡Qué vergüenza! ¡Qué broma! ¡Qué chiste! ¡Que es el Concilio de Los Ángeles! Pero, pues, esto es lo que le pagamos. ¡Tan gran salario! ¿Para qué hagan esto? Es tan interesante que no le importamos. Solo les importa que le paguemos su salario. ¿Sabe que nosotros le pagamos su salario? Y son brutos. Son unos estúpidos. Joder. Pues eso concluye mi comentario público. El próximo vocero en la línea, ¿a qué tema se desea referir? El número 17 y un comentario público. Sí, señor, pues tiene un minuto por cada tema y un minuto por su comentario público general. Sí, el número 17. Desafortunadamente se fue Mónica Rodríguez de la Cámara, pero quería dirigírselo a ella. ¿No tienen una cámara ahí atrás para que escuche o vea? O para verla. Pues usted dice que quiere la banda de los Marinas en el Valle de San Fernando. Por favor, ayúdenos con algo del presupuesto para el Hospital de Veteranos. Cuando yo iba al Concilio Municipal, supe que este presupuesto no incluye suficiente dinero para poder arreglar la piscina de natación. Ellos necesitan esta piscina para terapia física al Hospital de Veteranos. Por favor, ayúdenles con esto. Es muy difícil obtener servicios para veteranos. No pueden manejar hasta Santa Mónica como para ir al hospital de veteranos. Quieren solo llenar la piscina con tierra en lugar de arreglarla, reemplastecerla y repararla.
Si realmente le importa esta gente militar que ha servido al país, no tienen representación. Ya he mandado yo 5 correos electrónicos a la señora vicepresidente Harris, y así que espero que alguien me responda algo. Pero si les importa realmente, la gente del servicio militar, como dejan saber, está el hospital de veteranos en la calle Plummer, en el Valle de San Fernando, necesita que les arreglen su piscina para poder proveer la terapia física que necesitan, y no tienen el presupuesto. La van a llenar con tierra, y esta solución no es justa para la gente que ha servido en nuestro país. O sea, que aunque yo no tengo candidatura para esta oficina, igual me importa tanto esta gente a la que apoyo, ojalá ustedes también, y que alguien investigue y siga la información, se ponga en contacto con el hospital de veteranos y le obtengan la piscina para la terapia que necesitan, que no solo la llenen con tierra por ser tan fácil. Y Mónica Rodríguez, otra vez, ponga atención. Gracias, vocero. El próximo vocero en la línea, ¿qué tema se desea referir? Sí, buenos días. Habla Brock Myers, investigador privado, a los temas abiertos y un comentario público general. Sí, a todos los temas, vocero dijo. Sí, todos los temas abiertos y un comentario público general. Sí, son los temas 1 de 2 y 9 de 17, pues tiene 3 temas por cada asunto y 1 minuto para comentario público general. Gracias, se aprecia. En cuanto al presupuesto, el perro del robot, estoy yo a favor de este perro robot. Va a ser la vida para estos oficiales mucho más segura cuando tengan que entrar a un edificio abandonado, un lugar peligroso. Quiero decir, yo también sé karate. Si necesitan ayuda entrenando a estos perros para que aprendan karate, yo con gusto les ayudo. También deben de meter algo al presupuesto, algún documento, para mostrarle a la gente que se queja de KDL, que ellos son los que votaron a esta gente, votaron por él, y hablan ahora de los votos. Y también, qué grande que tanta gente blanca llega ahí a hablar de lo que va a ser bueno para las comunidades de color, como que son los salvadores. Tal vez deben de hacer una clase y hablar en público en las escuelas de la gran ciudad. Tal vez Stacy puede ir a enseñarle a cantar coro a todas las escuelas públicas en la gran ciudad. Les pregunto a la gente, ¿por qué el perro? Sí, señor. Suena como que es un tema general, o ¿de qué tema va a hablar? Recuérdenos. Sí, ya empecé a hablar de mi comentario general. Sí, gracias. Bueno, puede ser. Iba a tratar un Lewinsky, pero mi ahumador está mal. No pude. Tengo un Swatch. Mi reloj. No se le entendió. Dijo VH. Bueno, gracias, señor. El próximo vocero, ¿a qué tema se desea referir? ¿Algo más? ¿Sí me escuchan? Sí, señora, ¿a qué tema se desea referir acá? Sí, bueno. Pues tengo yo un comentario público que decir. Sí, sí. El ayuntamiento racista, corrupto, incompetente, nos ha metido este carro, perro robot, Hyundai, en el público. Y ahora el público, que nunca quiso este carro de Hyundai, policía, asesino, perro robot, nos trataron de presentarlo hace un mes y no lo quisieron. Y aún ahora tampoco lo quieren en su ciudad. No quieren este perro de Hyundai, policía, perro robot, asesino. No lo quieren. Ni nunca, ni ahora. Y Hyundai es responsable por la opresión a las comunidades de minoría. Así que háganle boicot a Hyundai, la compañía dueña de Boston Dynamics, que hace o fabrica la máquina de opresión, el perro robot asesino. Tenemos que hacerle boicot a Hyundai. Llámele a la compañía de Hyundai. Dígales que están haciendo boicot a sus carros por esta opresión de nuestra minoría y las comunidades de color.
por este perro de la policía. Gracias. Próximo vocero en la línea. ¿Qué tema se desea referir? Hola, vocero. Sí, el tema 9, 11, 12, 14, 17 y un comentario público general. Bueno, señor, tiene 3 minutos por cada tema. Hay 1 minuto para su comentario general público. Sí. Pues, buenos días, público. Esta es la forma que pueden arruinar una gran ciudad. El dictador armenio Parker Korian Rosadito puso en el número 9 para Kevin de León, que pertenece exactamente donde él está con el resto de estos criminales. Es un proceso para sus vacaciones. Probablemente hay corrupción porque el dictador Rosadito Parker Korian puso en el número 10 fondos para McCusker y programas locales que en la agenda y no dicen ni la cantidad de dólar ni qué van a hacer. Es famoso, está haciéndose famoso en este tipo de corrupción. Es el ayuntamiento corrupto de Los Ángeles. Y que Korian ha echado más gente del ayuntamiento en toda la historia de Los Ángeles. Lo saca. Número 11. Yaroslavsky debe de tener una vergüenza. No, no sea tan como Mike Bonnet. El programa de vendedores de las calles. Ese programa debe de poner este robot de la compañía Hyundai para matar y oprimir a las minorías y la comunidad. Pongan eso en los programas de las banderitas en las calles. 12, Yaroslavsky otra vez. No nos falle como Mike Bonnet, que no pudo pararse y responder por sus principios. En cuanto a los fondos para reconocimiento de salud mental, incluyan en este mes de reconocimiento de salud mental, deben incluir la gente insana, loca, criminal, que sirve en el Concilio de Los Ángeles Municipal. Ahí está el problema de salud mental. Se ve en la ciudad que son locos, corruptos, insanos en el Concilio Municipal, incluyendo su perro robot. Deben de traerlo, incluirlo en la moción. Pónganlo ahí también. No permitimos que este perro de Hyundai salga a la calle. Si lo quieren ahí, ténganlo. Bueno, 14, Dawson, para los proyectos. Cualquier cosa de que Marquis Dawson presente de moción es algo corrupto, porque no era suficiente hombre para estar presente ayer para este voto del perro asesino Hyundai. La compañía Hyundai de carros tienen que hacerles boicot. Él nunca fue hombre para presentarse. En cuanto al presupuesto, 17, Price, Dawson, Hutt. ¿Dónde está la protección para la comunidad negra? ¿Dónde está? Casi 50% andan sin vivienda. 20% de los representantes del concilio son de color. ¿Por qué? Y solo la gente blanca se para decidir el presupuesto. ¡Qué corruptos! Yaroslavsky, ¿dónde está? No sea falla. Como, gracias, señor. ¿Está hablando de su comentario general, público? Sí, estoy a punto de hablar. Gracias. Y los policías, el policía de ayer se puso a mentir y Soto Martínez le señaló que era mentiroso. Llegó ahí a mentirles porque la compañía de carro Hyundai tiene este perro asesino. Háganle boycott a Hyundai. La compañía de autos ya lo están usando estos perros en las comunidades de colores. Dictador Rosadito Parker Korian puesto esta mierda y apuntó a Heather Hutt. No se debe de estar votando nada de lo que ella en su trasero 5x5 no dijo nada ayer. Se sentó ahí y no dijo nada. Ya ve que la gente blanca habla de racismo, gentrificación y ella no dice nada, ni habló del perro robot ayer. Y Price votó por eso. Por falta de representación, muy corrupto. No hay representación de la comunidad negra. Gracias, señor. Próximo vocero. ¿A qué tema se desea referir? Sí, gracias. Es Eric Priven. Hablo de los temas disponibles y un comentario público general.
Sí, los temas disponibles para comentario público son 1, 2 y 9 hasta 17. Tiene 3 minutos por cada tema y 1 minuto para su comentario público. Sí, señor. Puede identificarse usted, que nunca lo había escuchado. Sí, yo soy licenciado municipal. Oh, es el amigo de Fobo. Oh, excelente. Muy bien. Bienvenido. Qué bueno tenerlo acá. Nos había faltado su apoyo anterior. Sí, lo amamos. Porque Fobo siempre hace lo que puede, pero siempre destruye las juntas municipales. Pero ahora, procediendo, pues, gracias a los marinos, el hospital y los veteranos, solo tengo un comentario. Aprecio que McCoskey Park dejaron pasar y a la gente de hablar en lugar de como hizo Krikorian, cuando no dejó que ninguna de las mujeres pioneras hablen, solamente les dio gracias y las cerró, las dejó pasar para hacer lugar para otro grupo de felicitaciones en el concilio. Deben de cambiar sus presentaciones, pero felicitaciones McCoskey por permitir que hablen. Y ahora, en cuanto al Departamento de Trabajo Público, sí, señor vocero, puede identificarnos el tema del que está hablando. Oh, sí, la vacación de las propiedades. Oh, ya veo. ¿Va a hablar usted acerca de lo que son las vacaciones de las propiedades? Vacando propiedad municipal es el asunto en cuestión. Pues se tienen que hacer arreglos para meter dinero en la alcancía, en la máquina de la municipal. Limpia la propiedad y la hace vacante. Pero José Huizar y todo su gran equipo, Mitchell Farrell y todos, Harris Dawson, Hernández, todos ahora están en Europa. No hay nada de malo que se vayan a Europa, pero que lo hacen cuando tienen que votar en el perro de robot. Se llevan, se van, se desaparecen. ¿Ah? Podemos hacer todos tomar un viaje cuando lleguemos a un punto. Es un asombro, realmente. Es una vergüenza. Deben de cambiarlo. Y a mí me gustan ellos. Me gustan los perros también. Pero bueno, el programa de banderas en la calle. Quiero decirlo, como lo dije antes, están haciendo, pagan las banderas, mi propio vecindario. Pero bueno, la militaridad, la idea de Yaroslavsky. Sé que son como capitanes de centros comerciales, porque es lo único que quieren. Lo importante son ganancias que les pueden sacar, no funciones humanas, sociales. Pero bueno, son más como una cámara de comercio. Sé que McCoskey está de acuerdo. No aquí, pero es su comercio Century City, ciudad de Century. Pero bueno, esas banderas deberían de presentárselas a los niños de las escuelas, a las escuelas. Es una buena idea. Y qué bueno que Bloomfield finalmente hizo una cosa buena, permitiendo, no va a deshacer la vergüenza que han hecho implementando la policía. Van a hacer ahí su presentación y no se esconden, sí se presentan. Así que el público les puede hablar y no quieren responderles porque un tema no va muy bien y se disgustan. Sabemos que tenemos un problema real significativo, pero ahora, al final de mi comentario público, quiero que recuerden los atletas de Decathlon del Valle, que es cierto, han hecho un trabajo asombrante. Adam Márquez, que terminó en primer lugar. Sierra Forante terminó segundo, sobre todo en la categoría. Fairway terminó tercero en la categoría de varsity. Es más impresionante los estudiantes que su presupuesto. Y pues espero que Bloomfield y De León vayan a sacar a juntarse para tomar café, porque veo que se están asociando más. Están como derritiendo el hielo en lo que siente por el señor de León. Veo que como que le están ofreciendo su disculpa. Lo están disculpando, se están olvidando. Y eso es lo que necesitamos en el mundo, más disculpas. Gracias. El próximo vocero será el último que hablará esta mañana por la línea. Sí, vocero, ¿a qué asunto se desea referir? Sí, el asunto 17 y un comentario general. Bien, tiene un minuto por cada tema y un minuto por su comentario general. Sí, pues en cuanto a más de $1 billón para el programa de gente sin viviendas, ACL ha reportado en mayo 12 que el distrito 17 es un distrito
con menos fondos y la población mayor tienen menos fondos con la mayor gente en la calle. Esta es pobre administración de los fondos. De acuerdo al reporte ACIO de mayo 16, 2023, el programa de Adentro Seguro ha recibido millones de dólares y solamente como 10 mil y pico por cada persona que sitúan, como $900 al mes pagan ahí. Y a este paso van a seguir todos sin vivienda. Es un mal plan. En cuanto al reporte de SAEO de abril 23, 2023, notan que usaban a Uber para visitar diferentes opciones. Y usar el Uber en lugar del metro es un desecho de los gastos de impuestos. Las personas sin vivienda no van en viajes gratis de Uber ni viviendas, pero tenemos que verificar estos fondos. De acuerdo a LAXA, 20% de la gente sin vivienda son de otros estados. Ese es su comentario público general, señor. Deben de priorizar todos los servicios. Sí, comentario general. No tengan miedo que los latinos son la mayoría en Los Ángeles. Creemos en ley y orden. Recuerden que no hay ningún oficial elegido en Los Ángeles que puede ganar sin el voto de latinos. Nuestra voz es importante, nuestra voz de guerreros. Demandamos lo mismo de los oficiales elegidos. Deben de pelear por nuestras preocupaciones. CD14 es parte de la ciudad, merita representación en los comités. La gente debe de saber la diferencia entre racismo y pláticas simples. Así que de León se puede parar en orgullo. Gracias por marginalizar a nuestra gente. El daño de oprimir y dividir a la mayoría de latinos es evidente. Gracias. Les dejo el resto de mi tiempo, respectivamente. Gracias. Pues ya se terminó todo comentario. Se ha tomado aquí en la cámara y por teléfono comentario público y ahora se cerrará a este punto. Señor secretario, ¿a qué tema nos podemos referir? Señor presidente, ahora puede votar el concilio acerca de los temas 1, 2 y 9 hasta 17. Bien, vamos a considerar esos temas ahora que tenemos frente a nosotros. Ningún comentario. Bien, sin ver nada más, se abre la lista de votos, se cierra la lista y se tabularán. 12 sís. Y presidente, solicitan enviar el asunto número 17 directo al frente. Bueno, sin objeción, esa será la orden. Y ahora, ¿qué otro tema tenemos que considerar? Sí. Sí, señor presidente, pues el concilio puede reconsiderar los temas 6 y 7 con 12 miembros presentes para adoptar estas ordenanzas. Bien, miembros, el primer voto es para reconsideración de los temas con ordenanzas. Bien, se abre la lista de votos, se cierra la lista y se tabularán 12 sís. Bien, pasa el tema, así que ahora se tomará el voto acerca del asunto en particular. Se abre la lista de votos, se cierra la lista y se tabularán los votos. Son 12 sís. El voto especial. Gracias. El próximo asunto, señor secretario. Bueno, señor presidente, vamos a publicar y referir. Bien, todos los temas se publican y se refieren. A estos son los temas en el escritorio, señor presidente. Bien, ¿habrá algún anuncio de algún miembro hoy al lado izquierdo, al lado derecho, y al izquierdo y al derecho? Bueno, consejera Hutt, ¿tiene algún anuncio que dar? Sí. Bien, nos pararemos, pues, para moción de aplazamiento. Y consejera Hutt. Sí. Sí, señor. Quisiera concluir, aplazar simplemente hoy en memoria de Tina Turner. Es algo personal para mí, porque mi primer día que salí con su hijo Krayek, fuimos en la escuela elemental, salimos juntos. Yo vivía tanto tiempo ahí con su hijo. Pasamos tiempo en su casa, en Olympia. Era 53 años de edad que tenía. Empezaba a tener problemas con sus riñones. Y su hijo, con el que yo salía, consiguió cáncer. Hasta cometió suicida. Se suicidó hace un par de años. Y es increíble para mí. Era un icono, la señora. Todos crecimos con sus sonidos de Tina Turner, todos sus problemas de violencia doméstica, creciendo una mujer tan fuerte, empoderada,
realmente significaba algo a las mujeres en estos tiempos. Quería decir que descanse en poder la señora Turner. Y quiero también hacer algo más formal el viernes, pero acaba de ocurrir. Quería decir que es muy triste. Bien, gracias, consejera Rodríguez. Gracias, consejera Hutt. Yo también me asombré al ver las noticias hoy. Pienso que lo que hace que Tina Turner sea tan icónica es que era tan multigeneracional. Desde los 80s y 90s volvió a resurgir, y los que estábamos en adolescencia vimos lo que ella tuvo que pasar, su propio desafío, problemas, sobrevividora de violencia doméstica. Era un icono de poder hacia la mujer. Poseía tanta fuerza, era increíble. Así que sí, pienso yo que vemos estas leyendas, esta gente pasar. Y sí, es un reconocimiento de dónde estamos ahora. Nuestra era respectiva, partes de nuestras vidas son, sin duda, inspiraba tanto a tanta gente, era tan talentosa, figura icónica en la industria de música y para las mujeres en todo el mundo. Sí, que descanse en poder la mujer. Asombrante era. Sí, las cosas en las que pensamos después, pensamos que era entretenida, cantaba, pero era una mujer, era madre. Y íbamos a su casa tantas veces que yo veía que era madre y que tenía a sus hijos, y era una gran mujer, quería mencionar. Gracias. Gracias a todos. Miembros, ¿algún otro tema para aplazar? Nada más por ahora. Bien, sin ver nada más, se aplaza la junta. Adiós. Gracias.